Hey, qué rollo, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un episodio más de Vivencias. El día de hoy está con nosotros un amigo muy, muy reciente, que es igual, colega. Bueno, ya, ya pronto ya va a ser ingeniero. Igual hay, hay de FIME, es deportista, que lo anda rompiendo a su corta edad en, en el voleibol y que pues vamos a estar conociendo parte de, pues, de su vida. Porque la intención de cuando lleva a invitar a diferentes atletas, tanto de la l o, o, o del Estado y demás, o no sé, X oye, de, de, deportista, es muy común que pues sea muy sonado él, ¿no? Es que anotó, hizo touchdown o no, es que hizo esto, o ganó tal partido, pero pues es como que también tienen como que su vida y la intención de, de, de cada invitado es como que conocer parte de él, qué hacen, dónde nacieron, eh, no sé, esos, no sé, de todo, parte de su vida. Entonces el día de hoy está con nosotros Diego Alonso Guarache. Sí, qué tal. Este, ¿Qué tal? Soy el Guarache, la... todos me conocen un poco Guarache, ¿no? Pero ¿por qué Guarache? De... Es la pregunta inicial, ¿verdad? Sí. Eh... La típica. Es la típica de que, oye, Ajá. Igual, muy bien, pero... ¿Por qué Guarache, no? Pero es. Fue una mensaje en realidad. Yo en la secundaria me pararon de los pies. Este. Me ¿En, la secu? en la secundaria. Ah. Y pues ya ves que ahí todos son bien carrilla, de que. Mm. Todo, por todo te echan apodos. Sí. Y. Y pues por lo mismo que me pararon, llevaba zapato ortopédico que parecía Guarache y. Y, ya se te y quedó. desde ahí ya se quedó. <laughs> o sea, pues, no, no era como... como una bota o algo así, no. Era es que a... el zapato ortopédico es como. Pues sí, vas a un guarache pero toda la suela la tiene como que dura, pues, para ah, que no... ya. Yeah. Es que para que así. no impacte. Ajá, para que no ah. O sea, si te pegas, no sé, la típica que en la esquinita de sí. la esquina de la de cama. La... Okay. Pues ahí ya te ah, protege. Guay, pero pues sí, ya, o sea, está muy mensa la historia, pero... Pero bueno, o sea, es algo que por... Bueno, ahorita tienes 23, 23, 23. entonces, no sé, 10 años. Más o menos, unos ocho, sí, Hola. 2014. O sea, pues estar así el botazo ya, o algo, pero... No, pero, <laughs> pero, el, pero el guarache. nada <laughs> ahí ya le sacan los, ¿cómo se dice? Los subapodos, que es ya, o sea, la chancla ahí, como se Ah, ya, ya muy ya. forzado, sí, ya. pero bueno, el guarache ya es fijo. Pero es el original, el, el buen guarache. ahí bien. Oye, ¿de dónde eres? De Guadalajara, eh, de Guadalajara. Yo tengo aquí 2018 como seis años ya. Por la carrera. Y, tenés sí, tenés me vine acá por el, por el boli y todo, por el boli. Okay. Porque ya en Guadalajara, pues no hay. No hay tanto apoyo. O no se practica En tanto. los juveniles, en los juveniles había mucho apoyo. Este, Pero ahorita ya en la carrera, que pues es lo que yo buscaba, ya no, tristemente. Y pues se dio la oportunidad acá y pues mira. Como que? Andamos. Sí, en, en los juveniles como que los impulsan, pero ya después como que no se le da el seguimiento del apoyo. Sí, es que. Allá en, en Jalisco, que pues todos los deportes. Por ejemplo, allá, si te das cuenta, en Jalisco, las, en las Olimpiadas siempre la gana Jalisco. Ok. Y después mm -hmm. de ahí, eh, todas las universidades y todo, ya lo de categoría mayor, ya todo lo gana Nuevo León. Sí, sí, pues es que la vaina, manda. Eh, <laughs> sí, sí, sí. este, Y pues ahí se ve de que para impulsar es Jalisco, ya después para. Salir ya no... Si te quedas okay. en Jalisco ya te estancas. Es como hasta parece que tienen convenio de que de Jalisco sí. los Tú pues los inicias y ya me los mandas. <laughs> sí. ¿Hay otros de igual deportistas de igual de, de allá que, que se han venido para acá? Aquí hay tres, me parece, tres, cuatro ahorita okay. que van, acaban de llegar. Uno de ellos es mi, es mi primo, me lo traje para acá. Ay. Pero en todos los deportes me platico a veces con alguien. Ah, soy de Guadalajara, qué onda. Okay. O así pues, o sea, muchos deportistas aquí de, de Guadalajara. Y, pues, yo digo que también viceversa, ¿no? También allá debe de de, yeah. pues, de Nuevo León. Pero en sí, Guadalajara, en cuanto a lo infantil, ma manda. Sí. Okay. Eh, pues, Jalisco, en realidad, ah, bueno, es lo sí. que okay. allá manda. Ya. Yeah. ¿Y, ¿Y cómo es una infancia allá en, en Jalisco? O sea, diga ya te puedo decirlo a lo mejor lo regío allá, pero no sé, ¿allá con qué te entretenías o qué solías hacer una tarde? Pues... ¿no? No sé. Yo nunca fui, Soy de salir. Nunca me ha gustado de que... salir de, de que... Oye, <laughs> Sí, soy el emo. Nada. <laughs> no, no soy emo ni nada. Sí, sí me gusta cotorrar y todo, pero entre amigos, o sea... Con ah, de, de confianza. Que, ajá, yeah. Pero ya de que vamos a, no sé, a una casa de alguien. De alguien uh -huh. X, no. De hecho, nunca he salido aquí en Monterrey a una, a una salida. No o sea, tan, tanto así de que, pues, no, no... O sea, tengo como que otras percepciones yo de, de todo eso. Que pues ahorita las platicamos más adelante. Uh -huh. Pero yo en Guadalajara, pues igual yo... Toda mi... Pues... Hasta la secundaria, te digo. Yo era de gamer. Me gustaba okay. mucho el, el Play y el Xbox. Yeah. Ahí me la pasaba toda la... la música la... era antes... <laughs> <laughs> niño <niña> teto. <risa> no, <risa> ojalá <risa> ni eso. Pero te digo, era así puro jugar, pero te digo, sí, no soy así antisocial, pues sí, de que sí, no, me no, hablan y soy tímido nada nada. Nah. No. Pero ya después de ahí pues ya me metí al voleibol y pues ya, ahora cambió los videojuegos por el voleibol no, y, pues no, está bien. Pero y, uh, y muchos pensarían que, que... A lo mejor es, es algo que disfrutan mucho los, los foráneos, pienso yo, los, los tengo en un concepto en el que están fuera de su casa y viven la vida loca el fin de semana y, pero realmente tú como que, pues, te... Fíjate mm. que sí, conozco a gente que sí es muy, o sea, yo los conozco desde antes de venir aquí, ¿no? Porque, pues, nos conocimos desde los juveniles y así, que yeah. eran muy cerrados y llegan aquí, pues, sienten libertad, ¿no? De mm. que... Yo no tengo papás y soy lo que... Yeah. A mí al principio sí me pegó, pero en lo económico. Este, hey. de que, pues, llegas, te dan 500 pesos para la semana, no sé, 500, 1000 pesos. Te lo gastas I en know. una noche y después, ¿qué? No, ah, yeah. ya. Sí, y... Y, pues, afortunadamente, por ejemplo, yo lo sentí más en eso de que... Pues, mis papás, o sea, yo sabía que si les daba me podían dar, ¿no? Pero pues también no era el chiste de eso, también era de aprender y, y pues sí me llegó a pasar como dos fines de semana, así que que no comí, así fue como aprendí, pues una cosa okay. de la que maduré, pues yeah. de, de ahí. Y respecto a lo de que, pues al ser forano puedes hacer lo que quieras, pues sí, pero no pues también. vas a aprender ya tu, sí. tu tirada. Pero pues sí, o sea, la mayoría de los foranos sí se sí se alocan por así decirlo pero <laughs> ¡Ah, nombres sí. ah, no. de todo este pero pues yo no o sea mis papás de hecho me tienen mucha confianza porque no, saben que bien. yo no soy de, de yeah. salir te digo hoy sí. y pues eso también los tiene tranquilos ¿no? mi hermana sí la que es más es un poco más relajada, digo más desmadrosa pero uh -huh. pues también tranquilo. nada nada así como de que todos los fines sí. o así no, pues qué chido que, que se conserve esa esa confianza ¿verdad? sí sí pues es algo también que yeah. ¿Qué, ¿Qué día, yeah. ¿qué, en qué fecha naces? 15 de febrero. Ya ya nací yo en y... este año. Ah, no. Ahora. <laughs> tu... Ok, sí, oye, me quedé así de que... <risa> ¿Cómo? <risa> llegas llegas a, una, a una familia conformada por, por quiénes. O sea, ya tenías a tu hermana, a tu hermano. ¿Una hermana? Y, ten... ¿Y qué hacían tus papás también? Eh, mis papás siempre, mi mamá siempre se ha dedicado a todo el comercio de papelerías. Ok. Y mi papá antes tenía una tienda de abarrotes. Una tienda de abarrotes y ahorita ya los dos trabajan en papelería. Okay. Ya los dos ahí, pues tenemos la papelería y todo ahí en el centro de Guadalajara. Ok, ¿y, ¿Y es, es una famosa papelería allá? O es como pues que chiquita. Papelería como... Cadi, pues sí, eh. O sea, no es, no es famosa, pero está en el centro centro Y pues siempre hay, ah, ya, hay mucha claro, gente no, es... Fíjate que en la uno, ubicación de lo bueno Uno, uno de, de, de mis sueños de niño Es, me gusta mucho Cuando voy a Soriana, cuando voy a la plaza claro, Que tú porque... no me pongas, me gusta mucho El ver, no sé, me me, me da paz claro. Ese pasillo De que a lo mejor sí. qué libretas me vas a qué plumas, y qué marcador, <laughs> no sé me, Pero qué chido Sí es chido porque yo de chiquito Llegaba acá, yo me hacía la lista de útiles Imagínate yo, ahí agarraba los los mejores colores si sí. lo y así. Mis papá no se me acaban viendo, pero. Yeah. Eh, los colores. Al principio me agarraba los Los caros y ya se me perdían en la semana y ya me daban los <laughs> Los sencillitos. Pero. De madera, pues ¿no? sí, ¿no? sí era algo como que disfrutaba mucho también. Ahorita, antes, ahorita antes me gustaba la escuela, ahorita ya casi no. <laughs> pero. Pero cuando la hacía, pues sí, sí me. Sí me gustaba, aparte, pues era una ventaja. Uh -huh. Y. <laughs> y una cosa que le gusta, que no le gustaba a mi mamá era la cartulina, que siempre se me olvidaba y la teníamos que comprar en una papelería. Y eso. Ay, <laughs> lo... oh, bien puedes. <ríe> <Sí>. <ríe> tu mamá, pero. Le bueno. salía más caro, pero. Pues no sé, perfecta. ¿eh? Le, le dije, <laughs> se me olvidan <laughs> las cosas, le decía. <laughs> Oye, ¿y tu hermana es mayor o, o es menor? Mayor, o es es ah, mayor, es mayor, okay. tiene veinti y algo. Eso muy malo para. Sí. Pero es del 94, eso sí lo sé. Así que tiene como. 28 28 27 okay, algo así sí, este y ella pues es más grande y super bien con, con mi hermana la Karen <laughs> la Karen la guaracha <laughs> <Sí>. <laughs> no de hecho si sí le dicen la <laughs> ah, <también. risa> O sea, ellos no lo conocen ni a mis papás ni a mi hermana. Oye, tú eres la hermana del Guarache, sí. Oye, ¿tú, ustedes son los papás del Guarache. Sí. <laughs> Papá huarache, mamá huarache. Sí. Por ejemplo, mis papás es muy común también de que, no, pues quién es su hijo? No, pues Diego. Pues ¿quién es Diego no? Al Guarache. El guarache. Ah, ¡Ah, el Guarache! Yeah. Sí. <laughs> si no, pues no supieran. Quién. Sí. Oye, y bueno, aquí me llama la, la, la atención. Tú te considerabas alguien, pues, a lo mejor no antisocial, pero hogareño, pues, que se la pasaba acá jugando videojuegos. En, en lo académico, ¿cómo eras? O sea, dices que te gustaba la, la escuela, pero, o sea, si eras el aplicado, el. Pues. El, el que causaba el desorden. En ¿no? la, ¿Cómo se dice? ¿En la secundaria? de la secundaria para atrás era muy aplicado me, se me daban muy fácil las matemáticas era del que siempre y te acababa e ingeniero. Y, <laughs> y pues no fue por eso pero <risa> 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 pero sí o sea se me hicieron muy fáciles en la, la escolar y pues sí me gustaba más porque pues ahí sí les, había. <laughs> sí, ah, yo ahí yo les sabía sí se me hacía fácil y todo y pues eran los que más participaba y todo eso y ya en la prepa estuve ya una que se llama univa en Guadalajara y de prepa. en la prepa. Okay. Y pues ahí ya fue cuando ya sé, vi otro mundo, no. vi otro mundo de cómo era la escuela respecto a, a pues que no era estar ahí encerrado, ¿no? El, la tarea y todo eso, sino que pues también era salir con los amigos. Bueno, no salía, pero de ahí que con los de confianza No salíamos pues. acá de clase y así. Ah. Papás, perdónenme, pero ah. <laughs> ya, ya se está ya está sacando, ya estoy ¿verdad? <laughs> no, o sea, sí me saltaba unas que otras, pero te digo, nunca ha sido así como que un desmadre y pues todo controlado. Sí, o sea, no era de que te fueras de, de borracho, o sea, no. que, que te salieras el, el viernes y aparecieras el domingo, o sea, no. gracias a Dios tus papás no batallaron sí. con eso. Sí, de hecho yo le dije a mi papá, la primera vez que me das pedo me grabas. <laughs> así de. <laughs> okay. De que, pues saben que. Sí, ¿no? No, pues. Y luego. ¿Cómo se dice? Algo te iba a decir. Ah, sí. Luego, de hecho, cuando vamos a fiestas o así, mi papá me dice, toma. O sea, de que una boda, toma, échale poquito alcohol para que... Y que no pase nada. Ajá, así. nomás... Porque mi papá tampoco es de, de tomar, fíjate. Es de... Es de... Pues, de que un traguito o así. Uh -huh. pero... Pero es lo que Ajá. Pero... Ajá, nomás así lo, lo toma, nomás como para, pues, ambientarse, por así sí. decirlo. Pero no es así de que, hey, pedo, pues, no. Oh, yeah. Y, pues, siento que ahí yo le saqué, de, te digo... En... He podado del alcohol tres sí. veces a lo mucho en mi vida. Ay, Te digo, pues, ¿no es? Está bien porque a la, a la vez un deportista, pues con ciertos vicios, pues como que. Sí, este. Que los hay, ¿verdad? Y ya <laughs> llegaron sus mañas de cómo. <laughs> de cómo agarrarla. Ajá, pero. Pues, sí, pues que cada quien es muy diferente adentro de la cancha y afuera de la cancha. Yeah. Es, es una cosa del, del deporte que pues, está chido, ¿no? Uh -huh. Muchos me conocen dentro de la cancha y afuera de la cancha soy diferente y lo saben. De hecho, mis amigos ni me invitan a fiestas porque. Ya saben que. Ajá, tienen el no. <laughs> y pues no, ni yo me agüito. Pues para qué. Eso, también. Sí. A mí, a mí, a mí también sabes... me pasa, o sea, yo, yo no tomo, o sea, a, la, a lo mejor saben porque voy a la iglesia o... Uh -huh. y pues no tampoco bailo. Entonces, como que a la vez llegué a un punto en el que. Ah, no me invitan. Pero. pero ya, <laughs> o sea, <laughs> porque, o sea, un, un, algunas veces sí me han invitado, pero pues no tomo, no nada, o sea, Ajá. soy el que. Va, bo, va por a, a platicar, a comer, <laughs> a, o, o por cumplir o algo, pero, o sea, es como que a lo mejor unos ya dicen de que nada pues para qué. Entonces ah. ya es como que me da igual porque, porque no me invitan, pero. Sí, es, pues eso, ya el... eso nos pasa a la gente. Sana. Sabes llevarlo. <laughs> Sabes ya cómo moverte en eso. Sí. Oye, ¿y tu complexión siempre Siempre ha sido así? Siempre he sido muy flaco. Bueno, O sea antes estábamos flacos. O sea, bueno, flacos sigues, pero. O sea. Bueno, sí, espero, Ajá. O sea Vamos, el... pues nada. <laughs> ¿Qué pues no, pero sí. Este alto sí. Pues toda mi familia materna uh -huh. es más alto. Por ejemplo, son ocho, ocho, no siete hermanos y mi mamá es la única mujer. Okay. Y mis tíos pues hay como dos, tres, cuatro más o menos que miden como de 1.90 para arriba. Mi mamá okay. es mujer y mi hermana y miden un ochenta. Okay. O sea, mi mamá, mi papá y mi hermana miden un ochenta. Y pues yo salí de dos. Eh, dicen que una persona no deja de crecer hasta como los 22, 23. O sea, ¿en qué te, ¿recuerdas ese momento en el que... Sí, ah, 1,95. Y pum, de la nada dos metros. O... Pues yo me estiré como en la secundaria. Desde la secundaria empecé a, a estirarme. Por ejemplo, en la primaria no... Ah, no, sí, en la primaria sí. De hecho, me enojé con mi, papá, mi mamá en la primaria porque llegué... Y el primer día de primaria. Y, y llegué, oye, mamá, creo que te equivocaste. Pero pues bien enojado le dije. Y me dijo, ajá. ¿por qué, hijo? No, pues que me metiste otra vez al kinder. Pero era porque todos estaban. <risa> <risa> estaban cheparritos, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y. Y pues eso sí me acuerdo. Y es como. Pero yo no me sentía tan alto ahí. Pero. O sea, sí estaba alto. Pero. Se notaba la diferencia, ajá. era notoria. Pero ya en la secundaria, te digo, ya fue cuando. Sí, que sí, más. Y siento que yo paré como hasta los 20, 20 21, no, okay. más o menos. No, sí, imagínate sí. dos sí. metros de algo, no, cállate. Más o sea, da. dos metros cerrados. 2, 0, 1, sin tenis, para ser exactos. Ah, ok, no, bueno. Es que pues <laughs> hay unos que se miden así con tenis y dicen más, pero. Es que por sí, ejemplo sí, ahorita... aumenta. Sí, bueno. te aumenta. Por ejemplo, yo ahorita con tenis, pues unos que dos centímetros, unos dos, tres, más o menos, pero pues. Bueno, una más, uno bueno ¿Y de qué pues, calzas? Yo digo, del 10. Del 10. <laughs> pues, de eso no estoy tan patón. Bueno, hay unos que... Ajá. Por sí. ejemplo, en la, en la mayoría del equipo de boli, eh, todos son del 11 por arriba. Sí. La mayoría, ¿no? Mi pastor, todos. digo, no es deportista, pero es del 12. O sea, está dañado. Sí. Pero... sí, yo estoy así como que al límite para encontrar aquí toda... En, Ajá, en todavía. Ajá. Todavía. Está bien, está bien. ¿Y, y es, ¿a qué edad tú...? No sé, como que... Cómo fue tu encuentro con el, el de estar en videojuegos a luego luego practicar un deporte. O sea, cómo te familiarizaste o ganaste varios deportes y te gustó más el volley? cómo fue? Yo siempre me ha gustado mucho los deportes, es lo que más me encanta ver y hacer ahorita. Antes pues sí, <laughs> jugar, okay. pero ahorita es mucho de de verlos, o sea, si no estoy, por ejemplo, me gusta ver mucho la UFC, la Fórmula uh -huh. 1, me gusta todo tipo de deportes, todo te he visto un partido. Este, y a mí inició, pues yo estaba encerrado, te digo, jugando y así. Y pues mis papás es de que, hey, bueno, si sí era de que en los recesos así, pues era o sea, acá del sí, el futbolista y todo buena. eso, ahí sí era bueno en el fútbol. Mm. Pero pues hasta ahí, y mis papás, mi, la familia de mi papá, todo es béisbolista. Me metieron al béisbol porque yo soy zurdo. Este, okay. soy bueno para jugar voleibol me enseñan con la derecha ya juego con la derecha pero yeah. soy zurdo para servir pues para, para todo para casi todo ajá y y me llevaron de pitcher pero pues de niño que le entiendes al béisbol que mm. se te hace muy aburrido sí ¿sabes? muy largos los juegos ajá <laughs> y pues ahí dije nada nomás fui una vez a entrenar y y ya y después de ahí pues el fútbol te digo nomás no, en los no, sí, recesos en ajá. la cascarita o así. ajá y y ya después, lloviendo, ¿cómo se dice? Fue cuando fueron los panamericanos en Guadalajara, 2011, me parece. Uh -huh. Este. Fueron <laughs> no, 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 en, no me acuerdo, pero. Fueron <laughs> algo así los panamericanos. <laughs> okay Y en la tele estaba aburrido y pues lo único que había era voleibol de playa. Uh -huh. Y ahí fue cuando conocí yo el voleibol porque jamás en mi vida lo, lo había escuchado. Sí. ¿A qué edad? Y, a los 11, pues. Okay. 2011, sí. Sí sí. Años. sí, 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 sí. Y. A mi hermana le gustaba el básquet, mi hermana jugó el básquet, eh, me dijo de que métete, así está chido, pero nunca me gustó a mí como que el contacto, el contacto así físico de que... Pues sí, de que... Sí, tú porque, sabes. Pues tú estabas en, en un ambiente de que no sé, cuarto jugando y es de que acaso socializar con personas más aparte. Y luego de la nada que te choquen y ya... sí. Pues nunca no, no lo voy a pensar así, pero puede ser. <laughs> ya puede, vi, ¿no? ser. puede ser terapia de psicología. ¡Ah, no! Pero y ya de ahí, este, pues era como que obligatorio: métete a un deporte, ya ves en la secundaria, métete a un deporte ah, extracurricular. Yeah. Sí. Y pues era fútbol, básquetbol y, y voleibol, me parece. Uh -huh. El básquetbol, no. Y el fútbol, pues todos lo hacían y. Sí, muy choteado. Nunca me ha gustado ser como que las personas del montón, por así decirlo. Sí. De que todos. Y dije, no, pues voleibol. O sea, lo mismo. Y pues de ahí, de ahí le, le di poquito y. Y pues de ahí inició toda la aventura del guarache. Okay. El ¿Y? guarache de, de voleibol. <risa> <Okay>. <risa> y, y fue. Vaya, por tu propia cuenta, porque a lo mejor, sí. digo, eh, algo que yo tenía, me iba imaginando era, a lo mejor eh, hay insistencia por parte de los padres, sí. a ver que su hijo está como que metido en los videojuegos, o sea, que se la pase en la casa, pero no, o sea, realmente no. fue por ti. Ajá, fue por mí, okay. porque te digo, a, a mí yo después como que en la prepa ya fue cuando dije, no, los deportes sí son lo, me gusta mucho. Y ahorita sí quiero jugar, la verdad, sí me gustaría regresar así a un lado de, del, de, game, de ser el... rata. <laughs> pero, es que ya sonido eh, rato, antes sí. no se conocía ese concepto. Oño <laughs> sí, pero Ajá. pues ya no hay tiempo. Sí, no. Y pues como vivo acá en la villa, Y es como una cárcel y que no nos dejan tener sí, ni tele, no, ni. Ya, telen, y... de ahí, ¿no? ¿Qué miedo? Pues está, o sea, pues repito, de que como yo no soy de salir y como tenemos horario, pues ah, okay. yo estoy a gusto, sabes? O sea, yeah. por mí por ejemplo, por ejemplo, si eres una persona que ¿Te gusta salir de fiesta? Que te pongan, no sé, a las 10 de la noche, pues, que fiesta salen, no? Ahí está. Y pero pues fuera de eso, pues... Ay. Ajá. ¿Y, pues, yo, ¿y qué te estoy diciendo? Ya, se me no, ya, la... ya, ya habíamos acabado, era cerca ah. de tu encuentro con el... Ah, sí, jugadores. pues dije, no, el voleibol y mis papás ni sabían, ni sabían tampoco la regla ni nada. Y, ah. y ahí fue yo, yo le, medio explicando y pues ya viendo Ay. en los partidos. A los 11 años fue tu primer encuentro. No, o ah, sea, no, yo, no. yo ahí conocí, pero okay, inicié como en el 13-14. En el 13, 14. En okay, el 13 inicié en la prep, en la secundaria uh -huh. y ya de ahí ya. Ah, bien Pero Oye, ahí fue, así fue cuando conocí y, el voleibol. Y ahorita que me dijiste de, de la razón de por qué te decían Guarache, ¿qué te pasó en el pie? Tenía una tenotomía. Este, a ver, no sé si alcanza a ver. Pero por ejemplo, si ves aquí estos, ¿cómo se dice? Estos ligamentos que sí. están como que jalados, pues yo los tenía así todo el rato. O, o sea, sea no, no se deben de ver tan marcados. Ajá, en los pieles, yo los tenía jalados, por así decirlo. Ah. Y pues ya me los jalaron y ya me los pusieron así todos, okay. pues derechitos. Yeah. ¿Eso Esos... te causaba alguna molestia o Pues algo? yo no me acordaba, pero decía mi mamá que siempre aventaba, o sea, llegaba a mi casa y aventaba los tenis. O sea, pero yo no sentía que me cansaban. Ah, siempre. ok, ya. Yeah. Yeah, yeah, pero yeah. pues. Yo estaba chiquito y ya me ves que pensé, las mamás ahí son lo que... Me, son exageradas. Lo sabe, que sí, hagan sí. las mamás. Ay, <laughs> eh, ¿qué te iba a preguntar? Ay, te iba a preguntar otra cosa. Ah, ya. Oye, y pues bueno, habiendo muchas razones, tu altura, que a fin de cuentas te dijeron guaracho por lo de tu pie. Uh -huh. O sea, ¿en aquel entonces veías como de efecto tu altura? O sea, ¿o a la fecha...? No sé, algunas desventajas y ventajas de tu altura, o sea, dos metros, como que, pues, qué río. La, la principal <laughs> desventaja que se me ocurre es ir en los aviones. Y eso es de lo más incómodo. Mm -hmm. Este. Pues imagínate dos metros y luego. Viva Aerobús y Volaris. Piensan que. <laughs> piensan que las personas no, miden 1.20 veinte todo. ¿va? Porque he visto incluso que, pues. Personas de altura normal también van así medias chuecas y todo eso. Y es como. Pues no, o sea, nos tienes muy limitados. <laughs> eso no sé. es como que el, la pierdas desventaja. ventaja. Ya después, pues. Te digo, si calzas, pues. Pantalones y todo eso, pues ya. Sí, difícil. Pero por ejemplo, yo los pantalones, pues lo compro en Estados Unidos. Y. Y pues que una vez cada no sé cuántos no, años. Pues, los los guardas. Y sí, los tenis, serán... pues te digo, estoy como que al límite aquí en en México eso es como que las desventajas una cosa que al principio sí me afectaba mucho era de que pasaban al lado y te ven así como que ajá como <laughs> que hey, ajá. Eh, sí, así, oh. hey, o los típicos comentarios no de que cómo está la, el, el clima allá arriba, arriba ¿no? y, es como, <laughs> ah, y tú cómo está el clima allá abajo ah, <laughs> no eso sí sí me enojaba pero pues ahorita no siempre pues contesto bien, porque pues a veces que todavía sí me incomoda, y más por, pues, no sé, si estoy enojado o de qué razón. Y de, depende de quién venga. Ajá, de, pues muchas situaciones, ¿no? Pero, pues ahorita es como de que, pues ya les doy el avionazo. Sí, porque ajá. sí, ya me, ya me harta. De, pues que te vean como que, qué van a estar. Uh -huh. Lo que sí me da mucha gracia son los, los niños. Es de que voy caminando y, y siempre el niño, <laughs> mira mamá mira papá. <laughs> y pues tú luego luego pero los son ves niños, ¿verdad? pero ya cuando vienen de gente como que ya sí ya, ya más todo, o sea, consciente ajá. ya es como que pues, okay. qué onda o pasan al lado y se ponen así uh -huh. y... si sí es algo que pues te incomoda no pero uh -huh. pues ya te digo ya bueno, años filmes. ya así, pues, ¿qué? sí pues sí ya. y que pues bueno todo esto a lo mejor no, no te pasó digo ya dices que eras alto pero eh, como es como la gente que juega básquetbol dicen que hace que se estiren a lo mejor, y pues realmente, tu altura promedio podría ser como la de tu mamá o así, pero... Pero me estiré de... por el dedo. Ajá, yo digo, ¿no? A lo mejor. Pues puede ser, este, sí, por ser alto, pues, de hecho, el, todos los altos los identifican por basquetbolistas. Por ejemplo, en el sí. Uber. Oye, juegas basquetbol, ¿cómo, <laughs> ¿Cómo te digo? No, <risa> <risa> es que en, en el equipo, no. Eh, pues, no, o sea, no hay realmente, en, en voleibol, ¿hay alguien de tu altura? Eh, aquí, en Monterrey, sí. pues hay un, uno que le dicen La Palma. Este. <laughs> ¿Por qué y será? Mide, bueno, dos, seis, dos días mide él. Y es. Vaya, pero. Tiene 18 años. Ah, pero te juega en el equipo. Sí, sí, ah, sí, okay, sí, está ahí. Yeah. Pues... Y pues, por ejemplo, aquí hay como. ¿Qué serán? Unos 5 que miden arriba de unos 90. Okay, o sea, ya no, están más. No, no, las... no, no te llegan. Nah. No, pues hay unos que sí altos, pero. Y hay otros que, pues, deberían de estar aquí, pero ellos están allá jugando profesional. Yeah. Pero, okay. sí. ¿Y en qué momento fue cuando, digo, obviamente empezaste como novato? ¿Y cuál fue el momento en el que, ah, caray, o sea, como que sí la armo, sí tengo el talento para esto? Fíjate que yo no nomás lo jugaba por jugar. O sea. Sí, por obligación por la secundaria, así. Ajá, por. Pues me metí por obligación, pero. Pues. Luego, luego yo lo hice desde. Desde que estaba. ¿Cómo se dice? Pues yo lo. Fui por obligación. ¿Cómo te lo digo? Fui por obligación, pero yo estando ahí no, nunca lo hice por obligación. Okay. ¿Sí me explico? O sea, yo lo hice por. Pues por el deporte y. Por hacer algo. Y, ajá. Y pues me gustó, me gustó. Y fíjate que yo nunca me puse metas así como de que yo quiero jugar a la Selección Nacional, yo quiero jugar a, no sé, en Tigres. Uh -huh. Yo solo, pues jugaba. Nunca me he puesto. Bueno, ahorita sí tengo una meta de que es lo, jugar los Juegos Olímpicos. Pero es la única meta que, que tengo en okay. realidad y que la primera que me he puesto en, en okay. el voleibol porque yo si te digo yo siempre lo estuve pues así, jugándolo por jugar. Y, y si está bien, pues extraño cuando llegas a ese paso de que, ¡ay, Guarache! Y es como, pues, o sea, que tú te sientes, pues, novato, como dices tú, uh -huh. que alguien que, pues, pues una Brasil, persona Brasil, normal, ajá, pues, sí. y ya cuando empiezas a ver que, que te piden fotos, que te piden autógrafos, que sales del partido y hay gente esperándote, pues ya es como okay, que. Sí. Pues sabes, cambia. ¿no? Que ya cambia toda tu, tu visión del voleibol, de tu persona, más que nada, que tienes que cuidarte ya como no puedes hacer, pues. Sí, y, y, todas y que. Las a, cosas. Y has tenido demasiados juegos, has representado a, a México, sí. o sea, y que. Y qué chido como para la gente de, de Jalisco de que uh, no sé, la está rompiendo y no es talento cómo se le dice a los de Jalisco. Jaliciense. <laughs> eh. Talento <laughs> jalisciense. <Jaliciense. risa> <Hello, hey. risa> y está chido, no digo, si, si tienes, vaya, si se te ha reconocido allá de que no, guarache guarache sí, ¿no? Pues entre las personas, sí, este, entre las personas sí, obviamente lo en, el entrenador que me inició allá, todos esos sí, sí he tenido muy mucho agradecimiento, ¿no? Yo de mi uh -huh. parte, y pues ellos también siempre han tenido muy buena comunicación, pero el Estado, pues no. El Estado de es en otra. Jalisco es otra. No quiero entrar en detalles, pero sí, no. sí es muy inconstante, digamos, ¿no? Y, y pues el Estado no, la verdad, sí, no. No me gustaría regresar ya a Jalisco. Muchas gracias. Te digo, no tengo problemas con nada, pero. Sí, pero pues si no me apoyaron cuando no era nadie ahorita para que quiero apoyo sabes uh -huh. siento que eso es como ya cuando la estás rompiendo Ajá. ya cuando es, eres una es como que y, y tienes... no me ha llegado la invitación de verdad o sea no es como que acá pero la verdad no 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 quiero y aquí no León te digo eh, llegué yo de foráneo y jugué pues torneos contra Jali jugué torneos contra Jalisco y y pues sí me han apoyado luego luego se ve el apoyo desde pues te digo, desde la villa, desde ...el... beca económica, desde todo, pues uh -huh. en todo lo que necesites, sí, siempre sí. están ahí para... Sí, a eso voy, era, era mi siguiente pregunta, el, ¿cómo fue tu contacto con la UANL? Porque mi primer turno con la selección tenía 16 años. 17 algo así tenía representando, representando a, Jalisco. a Jalisco, pues a Jalisco y fue ya como selección nacional. Ya fue el primer torneo con selección nacional okay. y fue aquí en Monterrey. Aquí en Monterrey y este y el entrenador de la selección es el mismo de Tigres aquí de la de la universidad y me dijo de que oye te te interesaría gustaría? que te vinieras y así y le dije, "Ah, pues déjame ver." Y pues el voleibol el en la mejor escuela académicamente y de bueno académicamente pues hay muchas pero uh -huh. en el voleibol la mejor es la, la, la UAN, aquí la UNI okay. la UNL y dije no pues para acá Ok, lo, lo, eh, se uh -huh. te acercaron a ti directamente sí se me acercó este Jorge y cómo lo, y a tus papás cómo se los planteaste pues yo le dije, ahí están mis papás." <laughs> y ahí, ah, Ustedes también. De... ok ya No, ahí sí la habló. se los presenté y me dijo, okay. "No, pues si sí quiero que se venga y así, pues ellos ya lo conocían por pues por videos porque pues tú sabes desde que ves a, pues estás niño, tú ves partidos, no sé, de la selección, por ejemplo, ahorita hay niños que nos ven y todo eso." Sí. Y, y Entonces, pues tú conoces a, a todo el mundo, ajá, ajá. y y pues ya desde que sabes que te invita el entrenador de la Selección Nacional, pues ya es algo, ¿no? Y, claro. y mis no, papás no siempre me han cosa. apoyado en todo. Mis papás siempre me han apoyado de que veas Dale. lo que quieras, nosotros te vamos a, a apoyar. Obviamente, pues hay decisiones a decisiones, ¿verdad? Sí, ¿va? sí, sí. Pero sí, en todo lo. Pues en todas las decisiones razonables, tú has. Tú. O sea, ellos no se meten en nada de que yeah. si sí vete, no vete o así. Sí, no, aparte te conocían, saben que si te ibas... Ajá, que soy... Vaya, ya, es... ya saben cómo eres de, de tranquilo, o sea, tiene esa confianza. Sí. Y, y cuál es, digo, digo o, sea, o sea, sé cómo, por ejemplo, he entrevistado a gente de, de atletismo este, y... Eh, vaya sé el por se, ah, <laughs> se <qué> <laughs> o sea <laughs> sé, sé cómo trabaja la, la A.N.L., han ha venido aquí gente de, de atletismo y, y pues realmente la A.N.L. apoya 100% a, a sus deportistas desde comida, desde donde quedarse y, y pero que sin embargo hay comodidades está muy chido todo pero pues en tu caso tuviste trabas o con qué cosas te, te enfrentaste al ser foráneo yo en, con la universidad ninguna y en realidad con nada no, este, no, no, siempre no. me han abierto las puertas en todo sí, el mundo pero en algo externo a la ONL tuviste problemas o algo no te pues adaptaste es, luego luego me, me adapté luego luego bueno lo que más extraño es la comida de allá <laughs> Porque pues, la comida aquí, tortas. tú sabes, las tortas <laughs> ahogadas y los tacos. Porque, pues aquí en Nuevo León, tú sabes que, ¿qué comes? ¿Hamburguesa o pizza? O no tacos. O tacos, ajá. Uh -huh. O tacos. De. pues es de, ¿Cómo se llama? Si me fue el nombre, siempre pido. De trompo. Ok. Siempre son esas tres cosas y allá es de que. No, pues es que de que, todo. Desde que vives con tu mamá, o no sea, es de que ya el guiso de mamá. Sí. De todo, de todo, y, y si es lo que se extraña, ¿no? Y las tartas salgadas, como tú dices. Uh -huh. el... Eso y, y el clima es lo que más odio de aquí, de, de, <risa> de <risa> Tenía ta... que llegar a ese tema. <laughs> es <la> que, <laughs> lo tenía que, <laughs> es, que sacar. <laughs> no, y yo, por ejemplo, yo aquí me la vivo en bicicleta. Okay. este Ando, pues te digo, ir de la villa a la uni son eh, cinco, cinco minutos. minutos, te digo. Y, y para mí eso es todo Nuevo León. <laughs> Tristemente de entrenar y, y todo eso, para mí todo eso es. Sí. Pues ahí me la vivo y no tengo como que mayores lugares a donde uh -huh. ir o así. Y, la, y la, la villa, digo, obviamente se te iba a apoyar con todo, con tu beca, <laughs> la comida, el, el hospedaje. Eh, pero, sin embargo, la, en la villa, pues, hay reglas, ¿no? Como... Ay, por ejemplo, ¿qué reglas ahí Digo, si se pueden saber. Sí, sí, sí. Pues, las que ahorita tocamos, te digo, de que no puedo tener ni tele. Eso es para todos. Para todos, para todos. Ay, ¿por qué? Pues... <laughs> para no <nada> desvelarte. <laughs> ah, a ver, bueno, sí. Este, no puedes tener... Pues, te digo... Bueno, ahorita ya está... Pues, ya está muy cómodo lo del internet en casa. Que lo conectas y ya tienes okay. el internet. Pero antes, pues, ni eso puedes tener. Tienes reglas de 6 de la mañana a 10 de la noche, puedes entrar y salir, pero si llegas después de esa hora, uh -huh. pues ahí tienes que buscar a dónde quedarte. Okay. Menos si vienes de viaje, si vienes de viaje puedes llegar a la hora que sea. Okay. Pon, me enseñas el, pues el pase de abordar o, o tu boleto. Este, ¿qué más? Y pues ya, o sea, te toca con dormir con gente. Eh, la, cuando llegué era un cuarto para seis personas. Pero, pues, el cuarto son amplios, ¿no? Son así, como que uno arriba de otro. <laughs> okay. sí Y, yo, okay. y pues, ya, yeah, bueno, y últimamente no hay agua caliente. <laughs> Pero, por ejemplo, a mí sí me gusta bañarme <laughs> con ¿no, agua fría. Es, ¿No, así ¿no es que... escuela militar <laughs> o algo? <laughs> para eso, ¿ah? ¿eh? Es una prisión, no ah, sí. que... <laughs> Pero, Pero este... o sea, es que realmente esa es la, que, la condición como para estar ahí. Sí, pues ah, es que es como para de... alto rendimiento. Ah, o sea, ya. es para... Por ejemplo, no tienes tele, ¿para qué? Para no desvelarte. Con uh -huh. eso, obviamente, ya ahorita... Sí, hay muchas otras maneras. O sí. sea, el celular o algo. Este... Y sí, o sea, y enfocado de que no puedes desvelarte después de 10 de la noche, no puedes llegar de peda o oh, así. Uh -huh. ¿Sí me explico? Y toman lista, toman lista también todos los días, entre checan, semana. Y checan los cuartos, sí. Así, ¿no? O sea, de que entran, de qué, que quieren Que has instalado una tele. ¿va? Pues, por ejemplo, yo tengo mis mañas y okay. tengo un proyector. Ah, ya. en, este y y en el proyector y ya conecto, no sé. De hecho, ahorita voy a ver la película, de la del Joker, no sé por qué he tenido ganas de verla, pero yo lo vi a tierra todo ¿Sí? ayer lo vi y la volví a ver después de verla en el cine es o sea. que está muy padre sí. bueno pero <laughs> no no es publicidad bueno es, pero... <laughs> este y sí o sea puedes hacer ya tus truquitos por así decirlo y pero pues lo que más les afecta a los compañeros en sí es la el agua caliente <laughs> y eso se está resolviendo no se va a resolver ya ahorita hay agua caliente ah, pero se pues es como un que ajá. Yeah. Oye, digo, eh, sí, si definitivamente eres alguien que, que destaca en sus partidos, o sea, destaca... ¿Qué es lo que... Eh, cómo te defines tú como jugador? O sea, ¿qué es lo que las, los demás ven en ti? O, o... Yo siento... bueno, yo nunca me lo había pensado eso, pero tuvimos una sesión de... pues con la psicóloga y así, uh -huh. pues era de que qué ves en otras personas, y era la confianza y la seguridad y el liderazgo y okay. pues es algo que no dije nada me puse a pensar a analizar y, y sí solito me me nacía eso okay. y es algo que en lo que o sea y eres capitán del equipo soy el capitán okay. de aquí de la uni uh -huh, con ganas y, y a esto voy que has a qué países has, has ido a jugar eh, pues Canadá este Estados Unidos Cuba Dominicana eh, Bahrein Allá por. No sé, ese no me suena. <laughs> no hay ido a, a ese. <laughs> eso es lo de Dubai. O sea, está Dubai okay. ladito. Un yeah. mundial ahí. Este en Polonia. Y en Colombia. O sea, no, varios. Paseado. Sí. Es te... lo que más chido de ahí. Pero eso es por parte de la de la selección. De la selección, de la selección. Okay. Todos de la selección. Tú, tu primer contacto por parte de selección mexicana allá. Yeah. Sí, selección mexicana. Ok, ¿cómo, cómo fue? Vaya, porque pues tú representaste a bueno, la selección de Jalisco un tiempo, uh -huh. después te viniste aquí a, a representar Tigres, o llegaste a Nuevo León, o sea, representando a Nuevo León. No, yo me vine como Tigres, okay. y pues ya me dijeron, oye, representa también a Nuevo León, porque como estaba en la villa, pues, ni modo que representar a Jalisco, ¿sabes? Y me dijeron, pues, para estar aquí tienes que representar a... Ana Bolón. Ana Bolón, y dije, pues... Ay, tú, pues, sí, pues me o sea, Todo, ni, ni modo que le diga que no va. <laughs> la neta. Y es por eso que lo representé, y ya después de ahí pues ya fue a la selección nacional, y ya ahorita pura selección mexicana. Okay. Bueno, y con Tigres, ahorita que son los equipos de los que estoy jugando, y se jugó la liga, la liga mexicana de voleibol, es como la liga profesional. Bueno, profesional. Sí. Y la jugué con Durango. La jugamos y... Ahí quedamos campeones en la liga. ¿Eso hace cuánto fue? Fue hace como dos. No. En enero, a finales de enero, fue la final. Ya. Yeah. Porque ahí vi ahí un post en Facebook que fuiste campeón. A ver, aquí lo. Campeón. En mi, mis. En, <laughs> en las, en las notas. <laughs> 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 pero literalmente me da <laughs> una notita. O sea, fuiste campeón de la Liga Mexicana, uh -huh. pero ¿en qué? En fútbol. Ah. no no <risa> no. <risa> no o sea pero eso o sea se consigue por años o, o pues es una liga y pues como en todo México el que tenga dinero entra oh, ah yeah. ya y pues pero representando a México no ahí es representando a, a tu club okay. Ya es como que un club pues ya yeah, ya yeah, ya yeah. y ya el club te paga todo viáticos, uh -huh. todo eso y, y digo tantos partidos aquí en otros países y estados también uh -huh. y, y tus papás te han venido a ver o sí la verdad que siento que es un es el principal uh -huh. escalón uh -huh. para el deporte y, uh -huh. y pues quieras o no la, en eso sí la pandemia sí le agradezco mucho que me ayudó a convivir más con mi familia uh -huh. pero en el deporte sí me van vienen a ver aquí a Monterrey a veces eh, han venido como bueno, el año vienen como dos veces, más o menos. Yeah, pues te, este, sí, ajá. Sí te, te si te te Quieras o no, de, pues te sacas de tu rutina de estar uh -huh. entrenando, durmiendo, bañándote, estudiando, comiendo, estudiando, el, no te todavía. El, ah, 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 el estudio también es importante. Es que Aquí estamos de vacaciones, ah, ah, ¿no? ah, bueno, sí ya, el lunes ya <laughs> piensas en eso. Ya, sí. Oye, eh, eh, es que te voy aquí a Brandon Heredia, un atleta, de, vaya, de atletismo, de, ahí uh -huh. de la uni, y pues lleva años en esto, eh, igual, te, Tigres lo contactó y todo, y es, hizo el comentario de que nunca sus papás han, lo han visto en una competencia, uh -huh. y es como que, vaya, creo que tan, o sea, tan, han sido también pocas las veces que lo han visto en, en, vaya, en la transmisión incluso, porque, no sé, ocupaciones y así, entonces... Pues, qué bueno que tus papás sí te apoyan y que... Pues, digo, entiendo, ¿verdad? Que a lo mejor otros papás y otros compañeros, pues, no puedan o así. Pero, pues, es un soporte, a fin de cuentas. Sí. No, y la verdad te digo, gracias a Dios tenemos la, la oportunidad de eso, ¿no? Porque como tú dices, no sé... No hay veces que los papás, por más que quieran, no se pueden por X o por Y razón. Uh -huh. Pero, pues, sí, mis papás... Hay veces que hasta yo los invito, por ejemplo, ahí... Las finales, digo, de la liga fueron en... En... En Ciudad Juárez, y les dije, pues, hagan sus maletas y yo, yo les compré todo. O sea, okay. porque sí quería que fueran, pues. Uh -huh. Porque, pues, te digo, es como que sí, especial, un alimento. también para ellos, ¿no? Para ellos de que, pues. de encargada la papelería. <ríe> <ríe> sí, ahí hay que la dejar <laughs> Este, Pero, pues, también que. Pues siento que, como a mí, como a ellos y a mi hermana, les. Claro. Pues te ayudan, ¿no? A, a ver. Pues sí, a disfrutar uh -huh. de la familia que pues no se puede hacer todos los días. Sí, eso sí. Cuando, cuando llegaste aquí y pues a, a lo mejor tus papás vieron como alivio que te iban a proporcionar dónde vivir, te iban a proporcionar tus comidas, tu beca. Te mandaban algo, pero era poquito en un principio o... La verdad no me acuerdo, eran como 500 a la semana, más o menos okay. O sea, sí se podía vivir O uh, sea, sí, a gusto, y aparte sí. yo tenía Comidas y todo, okay. era así de que No sé, unas papitas o algo así Toma Pero rabia. los fines, los fines, bueno Es que aparte no, no salías ¿no? Ajá, solo era para, en realidad Sí me paga la uni Pero solo era para Los domingos y la cena del sábado pero en esos, pues, me gastaba el dinero. <risa> <risa> no, sí. Y te digo, ahí era cuando no comía o, o, pues, le decía a mis papás, no, sí tengo, pero, pues, no tengo y, mm. y no porque, te digo, no porque no pudieran, sino para yo aprender. Ok, ok. Y sí es que, que me ayuda mucho a aprender yo hay una, empíricamente. Madurez, ajá, sí. Madurado, Definitivamente. sí. Ahorita tú estás en, un, en una etapa en la que, bueno, me acabas de decir que les mandabas a tus papás. Era, ya has trabajado aquí, tienes un trabajo, ¿cómo has conseguido eso? Eh, de las becas, de las mismas becas de, de que tenemos de que nos da Nuevo León, que nos da, por ejemplo, la selección. Te la dan en, Efe? en pues sí, en ah, pues, sí, Taraposita, pues. Este, okay. y la CONADE, que pues es por la selección mexicana. Pues ahí, pues lo ahorré y pues vénganse, ah, vénganse. Y pues también de lo que me dan, pues ahorita, pues ya me mido, ¿no? Y ya Ajá. no me gasto todo, también voy ahorrando ahí. Este y así, Está pues, bien. se va ahorrando. Sí, tantos partidos, o sea, reconocimientos que se te han dado por, por tu talento en este deporte es algo como para que muchas personas se les suba el ego. En tu caso, ¿has llegado a batallar en, en ocasiones y, o, y, pero agarraste la onda de que a temprana edad, o, a, vaya, a, a, a tiempo? O sea, no, ¿no es algo con lo, con lo que batallas? En lo que, sí me pasó, no te lo voy a decir que no, uh -huh, si sí, no, se, sí, se pasa bien. que se te sube y tú ni te das cuenta, tú dices, no, nah, soy el mismo, pero, si andas ahí de, acá y así. Sí. En la prepa más que nada, pero, pues me lo decían de que, hoy andas así. Y pues ya me... Pues inconsciente, ¿no? De que ya, pues ya, ya. Y es como que... Y, y que a la vez está bien que te lo hayan... Sí. Y por ejemplo, ahorita ya, ya no. O sea, como que ya sé mantener ese... Pero, pero me cobraste por entrevista. Es... ¡Ah! <laughs> y luego... <laughs> este, no, pero ahorita ya es como que... Ok. Antes... Pues sí, o sea, antes como eran, uy, la selección mexicana y y se mm, te subía yeah. y ahorita como que ya lo vuelves algo cotidia cotidiano que pues es como pues lo voy a decir pero no es en realidad como tu trabajo mm -hmm. pero es algo porque pues, estás aquí porque te gusta no y lo haces así y, y pues eres tú o sea no hay nadie no hay nadie más más que pues tú okay. jugando y, y pues mm -hmm. depende tú cómo lo tomes no y te digo yo lo tomo siempre para pues para bien sí uh, uh, hablábamos de, en un principio de la confianza que pues que le tienes a tus papás y todo. ¿Te acuerdas de algún consejo que tu papá te haya dado en un momento y, y lo apliques, no sé, a la fecha o así? Eh, pues yo siempre me dicho de que disfruta. Disfruta todo, que todo es limitado. O sea. Y yo siento que me lo tomo muy a pecho, que ahorita mi mentalidad es de que haz todo lo que puedas porque te vas a morir algún día. O sea, mañana te puedes morir ahorita saliendo. Tristemente, ojalá no pase O sea, si no. Pero siempre es algo que lo tengo muy en mente, de que te vas a morir y... Pues, es crudo, pero ajá, pues, muy es la espíritu. verdad. De hecho, muchas personas me dicen, es que no lo digas y le digo, ¿por qué no? Pues es la realidad para que esconderla, uh -huh. ¿no? Sí. Pero esa es mi, mi mentalidad. No soy sé, okay. es fea, bonita, pero pues así ¿No? es como... Si ¿Sí te ha servido. Pues es la realidad, ¿no? O sea, a fin de cuentas es la realidad y todos nos vamos a morir. Ahí. No, no sí, es la verdad. Espero Ay, no ah, nos no censure YouTube. Ah, no. Pero no, si, si es, no lo sí, sabían, no. ya lo saben. Nadie es eterno. Oye, y, y luego llegas, te digo, llegas aquí a Monterrey y tú ya sabías qué carreras, porque digo, la UNL está llena de facultades, cada facultad con sus carreras. ¿Y por qué FIME? ¿O por qué Ingeniero Mecánico yo, Administrador? Fíjate que yo llegué a Químicas. Ah, químicas. Llegué allá a ingeniero, ingeniero industrial y ¿Qué? estaba en química, no sé por qué razón. Que supongo yo, <laughs> antes de que me digas, los horarios no se te acomodaban para nada. Y te no, saliste. los horarios, los, los maestros. Ah, también. Los, ahí pues era puro químico acá, puro. In, puro derecho ¿en, en estás, y, inge, industrial administrador. Industrial, ajá, mm. administrador. Y nada, o sea. Era a tal punto que ni los justificantes de Tigres me aceptaban. Sí, no. Y, y sobre todo que, pues. El, y, pues el, yo sí el, salía. Sí, tal. viajes, universidades y de todo. Y pues dije, no, ya. ¿Cuánto tiempo parecida? duraste? ¿Un semestre? Dos. Un año. Dos, ajá, un año. Un año, me, no, algo así. Pues, Dos o tres semestres. A tiempo? Sí, y luego, ¿por, me ¿Por qué FIME? Pues era lo más. <laughs> era lo más parecido y en fin, me se te apoya demasiado. Okay. O sea, demasiado sí. con otras facultades, es lo pues es lo que yo he visto que. Y Fime si manda, o eh, sea Fimes, o sea. si es lo chido. Fime si es la no mera me vena. Ah, y en todo, pues. Está bien. Y, y aparte tengo mucho contacto ahí con los entrenadores y uh -huh. directivos y todo eso. Yeah. Te han Digo, sabiendo cómo cómo eh, dan el contacto la UNL o el Estado de Nuevo León con los deportistas que son de otros estados, ¿te llegaron a, a, a recibir, recibiste más propuestas de, híjole, TEC o otras universidades? De o sea? universidades, sí. O sea, de la mayoría que se juega voleibol en todas. O y... sea, bueno, no sé si en todas relativamente, pero en todas las conocidas sí me dijeron vente para acá pero pero el hecho de que se te haya acercado el entrenador ajá. de la selección de Mon de Nuevo León sí aparte te digo con la selección hemos venido a entrenar aquí bueno antes de que entrara aquí a Tigres uh -huh. me tocó venir a entrenar y pues luego luego se nota cuando un entrenador sabe no y los ejercicios que te pone sí y cuál es su visión y dije no pues pues ¿Y el ahí apoyo? ajá el apoyo en todo sí porque hay universidades que no, aquí los apoyamos con el 90%. Oye, sí, pero el 10% son miles de pesos que sí. hay que pagar, es como no, que pues no pues acá es el, el 100, pero las sí. terceras, ¿no? Ah, pero bueno, eso ya es cosa tuya. Pero las terceras es lo que no te yeah. cubre la beca, pero pues, yeah. o sea, es el 100% pues. Sí. Para ti, ¿qué, ¿qué es el ser un atleta de alto rendimiento? O sea, te limitas de, de ciertas cosas, lo ves bueno, como... Es que muchas personas piensan que me limito del alcohol, pero ya lo platicamos de cómo sí. soy y en eso no me limito. Lo que sí me limito es que me desvelo. O sea, no sé, a veces me gusta desvelarme y eso es lo que ya lo, lo quito. Pero siento que ser un atleta de alto rendimiento se entrena más o se esfuerza más las personas de, afuera de la cancha que dentro. Me refiero a no sé, tienes una competencia mañana, tú no te puedes ir a desvelar hoy. Sí, no. Es y... Qué bueno que no, por eso estás aquí. <laughs> por eso o sea, no me dejaron. Este y un atleta de alto rendimiento tiene que tener sus sus objetivos claros, pues, o sea, no puedes comer mal, no puedes te digo, desvelarte, sí lo hago, pero, pero los fines o así. <laughs> este, y pues es como a la una, dos de la mañana, ¿sabes? No es así como que a las okay. cinco. Eh, y eso, saber que pues, tu vida es el deporte. Y el cuerpo es lo único que tienes que, pues, es el deporte. Sí, sí, es lo y que lo tienes que cuidar. Pasa, yeah. O sea, no te puede pasar X o por Y. No te puedes arriesgar de más, pues. Sí, por ejemplo, una cascarita o algo uh -huh. acá. Ahí en... es cuando ya, ya no. es que hay gente que se lo toma de que, ay, qué mamón, ¿por qué no juega? No, la verdad. Pero, pues, algo... mejor dejo que me dejen como el, qué mamón, pero, pues, no saben todo lo que hay detrás, pues. Uh -huh. Por ejemplo, yo ahorita ya me, ya en agosto, ya me voy a ir a jugar profesional. Uh -huh. O sea, ya me voy a ir a jugar voleibol profesional allá en Europa. Okay. Y pues ahorita no puedo andarme arriesgando, ¿sabes? A una lesión, no sé, de mm. rodilla y y no. O sea, es por eso que ahorita ando, ando okay. también menos, pues. No, sí. ¿Y es, esta liga profesional qué? O sea, ¿dónde? Eh? Es que todo inicia desde el... Bueno, desde antes, pues, tornos con la mexicana, con la selección, pues, te ven... Sí, claro. Destacos. Visores y te dicen, ¿sabes qué? Quiero que pues que te consiga un club porque en el bueno en el voleibol no sé si es en todos los deportes o como sea pero es un agente, el agente es como un intermediario de que entre tú y el club, okay. o sea el club de que le ah me interesa este jugador y el agente de que no pues que lo ofreces y ya lo habla contigo sabes que está este club, tal liga te dan no sé comidas, todo eso hospedaje y ya tú decides si lo aceptas o no o sea, tú no tienes contacto directo con el club, pues es como para protegerlos a los dos. Sí. Eso es, y pues ya, me, con esos torneos me llegaron ofertas del extranjero. Y, y pues sí, yo todavía ya. no tenía... Quería primero hacer unas cosas aquí en, ¿cómo se dice? Aquí en México, disfrutar un poco más a mi familia, porque pues tuvimos un problema familiar. Y pues dije, no, todavía no es momento. Uh -huh. Me fui uh -huh. al mundial. Me fue el Mundial, hice, hice, pues, no sé cómo decirlo, como un récord o algo así de... ¿Y ¿Tu marca la, la mejoraste? Ajá, pues, marcas más como de atletismo y todo okay. eso, pero récord de puntos en un partido sí lo ah, rompí en el Mundial. Okay. Este, y pues, obviamente, me llegaron muchas ofertas de mm. que vente para acá y así. Pero, te digo, por una situación familiar que tuvimos, por... Yo tenía cosas, cosas de aquí en, en México planes. todavía, ajá, planes. Y dije, ¿sabes qué? No. Eso fue en agosto. Y dije, no, pues, el próximo temporada. Y, pues, ya va a ser agosto y, pues, ya. Oye, pero... Ya andamos buscando. Uh, sí, digo, ya, ya está confirmado. Eh, sí, Hasta... o sea, ya me voy a ir no sé con qué club. Y eso... Todo depende de la gente. Todo depende del aquí. club, ajá y luego o sea tipo tú tenías ya tus planes aquí pero luego la carrera cuánto tiempo te vas o pues si sí te mueve varias todo. cosas que pensar sí te mueve todo por ejemplo la escuela pues en línea vamos a meter poquitas en línea todavía va a haber, porque pues el covid ya antier ya lo declararon como que ya Monterrey lo se zafa de eso Sí, Entonces, pues, no o sea, si... lo... Bueno, pero lo bueno es que a, a algunos maestros sí todavía, pero ya no Sí, todos... sería hablar con varios o así, pero también pocas materias, no, vamos a decir, metir unas diez o algo así, no, sí. ¿sabes? Eso y la familia, pues, te digo, la familia yo nunca te he tenido uh -huh. problemas, me dijo... Sí. Vete, si te quieres ir sí, para allá, te, qué pensar, te qué vas. Mejor. Si te quieres quedar, te apoyamos, todo. Y en lo personal siento que... Pues ya, o sea, aquí en México ya, ya hice todo lo que tenía que hacer, uh -huh. ya... Pues, ya, o sea, ya no hay como que un sí, siguiente nivel aquí sí, en México, ya es, pues. Ahora sí que experimentaste de todo y eh, si aquí. Y si quieres mejorar de nivel, pues, estirarle <laughs> para allá. Vivencias, ya tiene atletas sí. internos. <laughs> sí. Broder, no manches, está súper chido. ¿Y, ¿Y cuánto tiempo, o sea, sería o...? O sea, ya México ya no lo vas a... Digo, a lo mejor por la carrera sí lo frecuentarías, pero no es como que ya venga seguido. o... Ahí sí está feo porque es el... Es depende del club de que si te quiere antes, si te quiere, no sé. Ahí es mucho... La temporada más o menos inicia en septiembre. Pero desde aproximadamente agosto ya ajá, desde agosto. Y por ejemplo, la mayoría de... Es de agosto hasta mayo. Bueno. De agosto a mayo fuera, que... Ponle tú dos... Semanas con tu familia de vacaciones? ¿Las de Navidad? Pues allá. Allá te la vives tú en. Algo o sea, bien. porque ponle tú que te dan una semana y si estás, no sé, ofertas que llegaron de. Es que no. Bueno, de Polonia o así que te uh -huh. llegan ofertas, eh, pues son dos días de camino. O sea, no. dos días de camino serían dos de ida y dos de regreso. Cuatro días para estar tres días con tu familia no, y pues. pues ¿Cuánto cuestan? O sea, y pues te la vives esto allá allá solo, pero te digo, es parte, pues no, yo lo veo así como de que. Quieres pues, crecer ajá, y la, sea, la clave es irte para allá. Sí es difícil, no es así como que me valga. No, no. Pero es pensar, sí, sí es. Es de pues es una decisión y ya la decidí tomar, ¿no? Ok, o sea, si te quedaras aquí, es ya estarías como que. Es, sí. te, te sentirías estancado. Pues hasta cierto momento, cierto lado ya me siento harto, harto este estancado de que pues ya no hay o sea, ya no hay un torneo de que Ay, está bien difícil, ¿no? O sea, ya y que es todo y que te propusiste el unos juegos olímpicos. Sí. Y pues si allá estás más a ah, vaya expuesto, pues pues créeme que Sí, pues el fogueo, el fogueo ver. lo se va a ver y. Pues a ver qué sale. <risa> <risa> oh, pues, y, ¿Y tú en qué te eh, qué, qué es lo que te, te motiva? O sea, ¿tienes alguna fe? ¿Qué es lo que. en, en qué crees? ¿En qué encuentras aparte de la familia como motor? O sea que. Yo la verdad. El motor principal es la. la familia. Uh -huh. Porque yo lo hago, juego y todo eso, pero cuando. Te digo, invito a mis fam a mis papás, los volteo a ver, no sé, en un punto, los volteo a ver ellos los veo felices, mm. este, que están entrados, pues, o sea, que están ahí contigo. Sí. Y eso es cuando se están presenciales, ¿verdad? Pero cuando estamos, no sé, en el mundial, de que me daba mucha, pues, emoción, por así decirlo, cuando, de que, oye, que le llegaban mensajes a mi hermana, a mis papás, de que, oye, está jugando tu hermano, qué chido, o así, o sea, es, es como que... Sí que también lo reconozcan a ellos pues o sea de que pues ellos también tienen su esfuerzo así mi hermana mis papás todos tienen claro. su, su esfuerzo y tienen que sacrificar tanto ellos pues como yo no este y eso es como que mi principal motor de pues de ser todo la, la familia y pues mi frase te vas a morir <laughs> Ay, es que lo dice sí. muy serio es que ya no lo voy a decir va sí no, es que pues, es lo que... escucho mucho de ¿No? te digo o sea es que eso no lo dije o sea no salgo pero a mí me gusta mucho leer me gusta mucho tener mentores y todo eso okay. me gusta mucho eso como de autosuperación todo, bueno superación uh -huh, sí. de autoayuda y todo eso y hay uno que se llama Diego Dreyfus, no sé si me suena, un me suena sí ese es top ajá él lo ve mucho me gusta cómo piensa y, pues, de él es como que tengo toda mi filosofía de... Porque coincido mucho con él, pues. Yeah. Pero, pues, qué, qué chido. O sea, realmente el, el conocer tus, tus inicios en que fue algo... Ah, boli. Y, y que ya después en, con, encontraste <laughs> ahí tú, tu pasión. Te, te la rifaste al venirte para acá sin conocer a nadie. Eh, tú, tú mismo lo dijiste que... Digo, no, no decirlo como trabajo, pero tú por cumplir, o sea, jugabas y, y al jugar y jugar se te reconocía, destacaste hasta que pues aquí en México pues ya hiciste de todo y pues está, órale, un gran salto que Sí, está muy wow. Está muy no sé cómo decirlo, muy Loco. difícil de entender, o sea, desde que yo llegaba, o sea, yo me acuerdo cuando llegaba me ponía mis tenis y pues como una persona normal, no, no me... no, no me o así, pero no, pues no, lo no. quiero decir así pues... Y ahorita, desde que te pones, no sé, tus tenis, sabes que ya hay personas que solo vienen a verte y es como que tienes ya esa presión. O sea, uh -huh. y la presión la tienes desde jugar bien para... pues porque ya tienes gente viéndote y que... O sea, hay gente atrás de ti. Uh -huh. O sea, de que yo vengo a ver a ese jugador igual y, y no es así presión. como muchas personas pero yo voy a ver a esas personas de que hay niños de que yo quiero ser como él y niños más sí, que nada son sí los sí que, o sea créeme que ya eres ejemplo para para niños de de pues tanto de aquí como de, de allá de Jalisco o sea supongo yo hay gente que te escribe niños te escriben y que es cómo lleva cómo lidias tú con este peso esta carga es okay. muy difícil. Yo a, recientemente me la llevo muy bien con el entrenador con Jorge y le dije, "Jorge, es que no sé no sé llevar eso porque yo le dije, es que yo antes pues jugaba y hacía mi chamba y ya, pero ahorita tengo la responsabilidad mm -hmm. de que sí, pues tengo soy de los pues de los mejores jugadores de México uh -huh. y todo eso y ya tienes esa responsabilidad, mi hijo, es que el tiempo te... no, o sea, no pues lo vas a encontrar a y lo eso. vas a aprender, o sea, ya hiciste todo, pero ahora te falta madurar en, en la experiencia, porque pues ya lo único que tienes, la diferencia pues es experiencia, sí. y respecto a los niños, pues los niños cada mensaje que, que te mandan de que, oye, ¿cómo la haces para X o para Y? Uh -huh. Para mejorar, y yo lo único que les digo, pues, que mi consejo es la disciplina y la constancia. Yeah. Porque muchos Se planean de que yo Quiero ser Por ejemplo, muchos me ponen de ejemplo Y me voy a poner así para hacerlo más sencillo De que yo quiero ser como Guarache Y él, nomás se lo ponen así A pensar de que yo quiero ser, yo quiero ser Pero no hacen acción O sea, no mm. toman acción de Pues hacer cosas pero Para llegar a su ajá, Solo piensan, pero no actúan Eso uh -huh. es lo que lo Pues mi consejo que yo le doy a todos los pues a los niños que pues todos pueden llegar a, a donde Hace sean, quieren. hasta donde quieran y no solo en el voleibol sino en, en todo en todo, el, en todo el, el mundo te digo y a mí pues sí, o sea así como eres experto para unas cosas eres novato para otras cosas y, y al final de todo pues es un círculo, ¿no? Sí, ahorita hablabas de, de, de madurez, o sea, ¿qué es lo que hablabas con eh, tu, tu entrenador? Y, y pues, madurez, claro, o sea, es algo que, que tienes, pero a veces nosotros somos inmaduros para ciertas cosas porque somos novatos, entonces él ahorita pues er, 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 eres como... Ya de un tiempo para acá, o sea, tenía la duda de cómo lidiar con, pues, ya el peso de que hay gente que te ve, gente que va para verte a ti y, y que, pues, bueno, o sea, realmente la has ayudado hacer aquí ya México, pues, gracias. Digo, definitivamente es un gracias porque, pues, te ha apoyado, es un país al que ha representado y, pues, ahora en las grandes ligas. Sí, ahora, pues, te pues a lo que se venga, ¿no? Y, y pues yo siempre, si, si vas, pues voy a dar mi, mi 100% para, pues para todos, para que vean que pues todo se, se puede. puede. De hecho, pues justamente el voleibol en México está muy, sí. está muy mal, pero porque nadie casi lo conoce y todo eso. Sí lo conocen, pero el problema es que no hay apoyo. Ese es el, el problema. Y creo que todos los deportistas que no son futbolistas lo van a entender. Porque, pues, los futbolistas, pues, ya todos sabemos la realidad, sí. ¿no? Y en, pues, en el otros deportes es el, lo que se batalla y, y también hasta cierto punto me da, lo hago por las próximas generaciones que vienen atrás. O sea, el voleibol mexicano no está muy bien parado en, a nivel mundial. Y siento que con esta representación, pues mía y de todo mi equipo más que uh -huh. nada, porque pues el voleibol es un equipo de conjunto. Sí, no, no, nada más tú. Ya todos nos vieron y ya abrimos puertas. Ya abrimos puertas de que ya están buscando aquí más jugadores en México. Ya... Antes de ti, hay o, otros mexicanos que se vayan allá a estas ligas. Por ejemplo, ya se han ido como dos, tres o así. Llega al mundial, este, le llegan ofertas, pues a todos nos llegó ofertas, dos deciden irse, de hecho, dos de la UNL, este, uno a Portugal y a España, eh, Axel y Josué, y a todos nos llegó ofertas, y, y hasta te preguntan, oye, ¿y quiénes más, quiénes vienen? Y los ves, y, y pues sí, ¿no? Y pues, eso también siento que, que pues te ayuda, ¿no? A, claro. a, a crecer el voleibol, por ejemplo, a nosotros, pues ya nos, ¿Qué más que hubiéramos querido de que desde que iniciaste desde niño, saber que podías llegar a jugar profesional? O sea, es como que no te lo imaginas y ahorita ya se están abriendo muchas puertas. No le digo por mí, o sea, le digo por todos mis sí, compañeros no. también de, de México que les estamos abriendo muchas puertas a, a, otros. a muchos niños. Bien. de Por ejemplo, han llegado niños de la sub-19 que son de 19 años menores uh -huh. o así. Y de que, oye, yo quiero jugar profesional, ¿puedo? No, pues que sí. Y ya, pues, ya les pasas el contacto, ¿no? Y ya. Ahí van. Joder, van viendo el de este. Y te digo, es. Sí, lo hago por mí, pero también. O sea, pues, por varias cosas lo hago, pero pues todas. Mis intenciones son son buenas para esto. Qué, qué chido. Este. Sí, el, el. Ay, es que no. Es que. Me, me estoy pues que... haciendo. ¡Ah! <laughs> no, <risa> es, es que. Pues, ah, pues ya. Ahora, y, el irte y, y digo, ya, ya con esto vamos como que ya aterrizando todo, pues a, a tus 23 sí. años, que claro, hay gente que. ¿Conoces de gente que sigue jugando en estas ligas de ya. máximo qué edad? ¿no? Puede ser el límite, es como 35, uh, es el límite uh, más uh, o menos. Entonces. Pues sí, hay guaracho hay para rato. Sí, entonces sigue. ¿Unos 10 años? Eh. <laughs> no, pues. 10 no. años y, y que así como has sabido romperla aquí en, en lo que has hecho, pues. O sea, teniendo la fe de que vas a estar algún día cumpliendo tu sueño de estar en los Juegos Olímpicos y de que vas a seguir teniendo el respaldo de Dios en todo momento y reponiendo el nombre de México en alto y. Vale, qué, sí. ¡Qué chido! <laughs> no, me da mucho gusto. Sí, sí, no, pues. Ya. Yeah como finalizando pues también pues el voleibol sí me ha abierto muchas puertas es algo que en mm -hmm. sí el deporte el deporte te abre muchas puertas a, a todo pero pues también hay hay que ver como deportista más allá como tú ahorita que tocaste del la vida límite de un voleibolista es como 35 años ah, pero, pero después de los 35 años qué o sea ah bueno sí ahí, ahí. qué sigue no eh, y ahí eso es un plan de vida que también ya lo tengo muy establecido que pues es negocios los negocios y el dinero me gusta mucho y, y eso es ahorrar todo el dinero que se pueda para llegar a México y poner y, una y, y poner negocios algo. a lo, otra papelería más sucursales <laughs> no pero hacer negocios me me encanta okay. Me encanta... De, ¿Cómo de qué giro...? De lo que sea. Me gustaría tener de ropa. De hecho, ya lo iba a hacer. Pero, pues, ya me voy a ir. Dije, no, para que ah, la... Sí. Una línea de ropa. Me gustaría, pues, todo eso de la construcción. Me gusta de bienes raíces. Pues, junta lo que se pueda ya. ¿eh? Sí. Este... Pero sí, Ingeniero, o sea... Ingeniero, aparte vas a hacer... O sea, o... Y, digo, supongo, si hay necesidad, pues, la carrera con permiso nos vemos sí, después, Sí. ¿no? Yo soy de la creencia de que la... Escuela, sí, no. o sea, no. Entonces, desafortunadamente, <laughs> no. o sea, es, es algo que es, es un, un ciclo ¿no? que... Oye, que todos eh, se siente que deben de tener, pero. Pero, pues no. Eh... Pero ya estamos en el 2023 y ya no. <risa> <risa> no, ya hay más opciones. Ya hay gente que no ocupa una carrera y gana miles con su sí. Only Academy. Vendiendo o sea, oh, fotos días. de sus pies de así, <laughs> da, En las fotos, en los videos de Facebook, ¿ah? Que te sale. <laughs> o sea, no, da, da coraje. O sea, que uno como ingeniero que trabaja y ves a otros que con sus cosas ganan miles, pero. Ya, ya, pero no, pues ahí ya lo no superé pero, pero, <laughs> mira. otros otros jugando voleibol <laughs> no pues con esto pasamos a, a una sección de cinco preguntas random las cinco rápidas Bueno, esta sección eh, yo tengo una lista de 54 preguntas y tú me vas a decir eh, cuatro números del 1 al 54 y cada número corresponde a una pregunta. Okay. ¿Con cuál empezamos? El 7, yo siempre soy el 7, así que... El 7, a ver, dice ahorita... Eres mexicano y no te gusta comer. Chile. No manches. Me, no me gusta el oh. chile. El picante cero. El picante. Una gotita. O sea... Es que se me, me da risa. No, ya porque, te echaste a, a los mexicanos nada, encima. Me, es que me da risa porque pues para mí mi filosofía es de que el chile pica, pero llegas a que Monterrey llegas a la celota del chile es sin picante y yo. O sea, el chile que no de pica. Que, oh, ajá, y, yo sé que, y es como pues échile, o sea, ese sí no sí. sé si se llame chile o no pero <laughs> pero pues de ese o okay. sea que sí le da el sabor como de chile pero no es así okay, o sea yeah. porque no le ido el chiste de estar no eso soy muy amante del picante no yo no yo no <laughs> otra otro número aparte del chile ah no otro, otro, otro número otro. <risa> <risa> otro número este el cuál será el 25 a quién, ¿A quién ha has seguido? dejado de seguir recientemente en, en Instagram Insta? ¿sí? De hecho, yo sigo muy pocas personas en Insta porque. O sea, antes era de que. Ay, no sé, me siguió y Ajá. lo conozco porque hablé una vez y lo seguí. Sí. Pero yo lo dejé seguir por mi enfoque. Este, porque me di cuenta que en las. De hecho, en toda la pandemia yo cerré mis redes sociales. Ok. Porque, pues, solo era una pérdida de tiempo. Y. Y pues de ahí me di cuenta que las redes sociales solo sirven para ver qué es lo que está haciendo el otro, la el otra persona. Okay. Y a mí, pues, sí, 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 sí. sinceramente, no me importa lo que hagan las otras personas. O sea, de buena me manera. la puedo llevar bien con ellos, saludar o así, pero no sé, una amiga o amigo, no sé, de. Que no Ajá, el... de ahí del boli. Sí. O sea, de ahí un uno que está en el boli y, y que sí, cotorremos chido y todo eso, pero pues a mí no me importa lo que hagas. Ya. O sea, no sé si se escucha mamón así. Sí, o sea, sí, es pero... muy directo así, pero... No, sí, ya, ya no eh, tengo... Eh, soy directo, pero no, o sea, no okay. lo digo en forma mamón así. No, pero pues... no, ese es de... bueno, La verdad, tienes eh, tu razón. La verdad. Bien. Cala. <laughs> ¿Verdad, cala. Se van a morir. ¡Ah! <laughs> se van a morir... Y... La verdad duele. <laughs> Otro número. El 54. El 54. El 54. Completa la frase. Guarache es y no es. Es enfocado y no es es buena, ¿eh? <laughs> bueno, Huarache es ay si sí me pusiste a pensar, ¿eh? eh pues des, o sea, desmadroso o sea pues, no eres <laughs> voy a decirlo lo, como varios me lo dicen de que Huarache es lo imposible. Porque a mí me sale cada cosa que... Que no, no la ven Que no, o sea... Por ejemplo, está un balón, lo pateo y no sé... Le pega algo y luego <laughs> le pega algo en la cabeza a alguien, ¿sabes? Okay, yeah, yeah. O... O no sé. O sea, no, algo random. Ajá, no sí, bien. De que no sé, en, pues cuando... En los partidos así a veces agarra una, una botella... Uh -huh. Y una vez le, le hice, pues como ese es el truco de que le hacen así... Sí. Y cayó así Y es como de que O sea okay. Bien random cosas yeah, o, sea, yeah, yeah. o sea, por eso dicen Que hago lo imposible O sea yeah. Y es de que Hay veces que dicen No le pegas ahí Y sí, sin le... querer le pego O sea, por eso digo de que, yeah. Y así Yo digo que así Así me Definiría De que es Y no es No es como, ¿Cómo lo diré? No es dejado O sea, de que no dejo que quieran hacer conmigo pues cosas que no okay es que no se aprovechen de ti ajá ya yeah. yo bien. digo que si sí, no encontré otra más okay o no es mamón nah, okay. así algo o, así otro otro número el catorce uh, uh, mi restaurante favorito vamos oh, es que quién No. ahí <laughs> <hay risa> el detalle bueno, de allá. <laughs> pues restaurante no la verdad yo soy más callejero de que los ah, taquitos okay. o así y es de Guadalajara y son los tacos de Guadalajara de la esquina de mi casa así son se llaman, ¿No? No, no están en la esquina sí están en la <laughs> esquina de mi casa Ok. y nada okay. Soy, son increíbles esos tacos muy bien muy bien ah, yo, yo le dijo uno sí. la, la no sé la cincuenta y dos a qué edad te gustaría casarte Oye es que es muy eso es... es un tema en el que a lo mejor te casas por ahí. el ¡Ah! <laughs> no. A lo mejor me... no este yo dije como a los 30 treinta y Dos. o sea no me quiero casar tan viejo pues sí no, hasta uh -huh. porque también la me gusta tener pues hijos y, y pues para disfrutarlos y todo eso. ahorita cómo estás en el amor bien, bien. sí este pues tengo una novia desde allá de desde aquí, pero ahorita está jugando en Portugal. Okay. De hecho ya, ya agarró contrato también de voleibol okay. profesional. Oh, qué genial. Con ganas, con ganas. Pero pues, qué chido. O sea, qué chido conocer pues, lo que te ha costado hacer y a dónde te vas. O sea, pues, definitivamente es alguien al que hay que seguir el rastro. Es, o sea, tu nombre aquí en México sí es conocido en cuanto a, a este deporte y que Dejas tu huella, dejas tu marca, pero la a México le dices con permiso gracias y, y te vas, sigue. o sea, te vas a, a dejar a, allá huella con más personas, o sea, vas a, seguramente vas a seguir destacando y pues mi deseo es ese, nuestro deseo es ese, ese, que, que la sigas rompiendo, que si aquí en un mundial eh, hiciste tu, vaya, un récord, pues que allá también, o sea, que no te limites y que todo puede pasar allá. Sí, no, pues gracias. Y pues gracias por la invitación. Sí. Acá ya el, el productor. ¿Tus <laughs> <Allá. ¿Los risa> redes sociales? O bueno, bueno, como el Bizarrap. <risa> <risa> Este, Pues mis redes sociales, nomás tengo un Insta, no tengo nada más. No. Es guarache-1502. Ahí mismo. Para, para que me sigan y pues nada. y Veré pues, pues no, lo es? que haré y a dónde me iré. Sí, ¿eh? todavía no se ah. sabe a dónde ni nada. Todavía no sé. Y si supiera, pues, no, no sí. se pudiera decir. No, pero... hice, hice fuera del aire. Sí. Ah, no. Ahorita se los digo. No, no, no sé no, de dónde, no la verdad, bien. pero. Pero tienes una gente en el que hay una confianza sí, y hay. va a buscar lo mejor para ti. Sí. Muy bien. Pues bueno, esto fue todo por hoy. Sigan el, 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 el canal, suscríbanse, denle like a, a, al video. Síganos en TikTok, en Facebook, en Insta, en todos lados menos Twitter y Twitch. Nos vemos <laughs> hasta la próxima. Dios <laughs> los bendiga.